bienvenidos una vez más. Como todas las semanas, esto es Uno en 100, arquitectura y diseño a escala. Como siempre, en Uno en 100 intentamos mostrarte semana a semana las mejores obras de los más expertos arquitectos de nuestro país y el mundo. El arte, el diseño, la arquitectura se fusionan en un mismo espacio y generan diferenciadores y momentos inolvidables. Vamos entonces a empezar con nuestro programa que arranca como así, de esta manera. En nuestra sección Visiones te presentamos a las diseñadoras Julieta Aragonés y Noelia Fernández. El área social de una vivienda es un espacio que siempre toma presencial importancia porque allí se comparten muchos momentos en compañía de diferentes personas. Por eso el diseño de estos espacios son protagonistas a la hora de realizar un diseño interior. Te presentamos el área social de una vivienda, un lugar inspirador. Bueno, hola, ¿cómo están? Soy Julieta Aragonés, formo parte del estudio de AF Diseño Interior. Esta vez le estamos por presentar una obra que hicimos en Country Las Praderas. Es un living comedor que tiene anexo una galería con un asador. Este espacio está formado por casi 38 metros cuadrados, donde el hincapié hace importancia específicamente en la luz natural y en la luz artificial que se generó en este espacio. Es como una caja casi vidriada donde una de las paredes, digamos que es la única pared libre que teníamos, la usamos para realizar este mueble que está formado por dos materiales. Combinamos dos materiales, el enchapado en cedro y la melamina de la marca Faplac. Seda note que tiene una textura y es de color gris. El mueble se divide en dos partes. Está la parte que alberga la parte de audio y video y la parte que corresponde al comedor. Se hizo una especie de nicho, que es el que ven atrás mío, un juego de nichos con luces, donde se exponen algunos objetos de diseño que le dan personalidad al mismo mueble. Se generó un living donde se hizo a medida un sillón esquinero con un cheslón, con una tela waterproof para tener una fácil limpieza, ya que acá hay niños, y acompaña una mesa de mármol de Carrara que hace conjunto con unas patas. Esta mesa es de diseño propio, unas patas de madera de cedro, madera maciza. Y al conjunto lo acompañan dos paulín que están tapizados con un género clásico chenil de color azul gastado. En general, la paleta que se utilizó en este living es una paleta tranquila, de colores más bien grises y entre grises y neutros, solamente con un detalle en el color azul. Le da el touch de color, el azul y nada más. Y en el sector del comedor tenemos una mesa que también está formada por la madera de cedro, vidrio y tiene algunos detalles en acero inoxidable, con las sillas que fueron tapizadas con un género de pana de pelo corto negra, y en las esquinas de cada una de los extremos de la mesa se encuentran dos banquetas para aumentar una persona más, un comensal más, y tiene un pequeño detalle en el respaldar de estas banquetas con un género en búlgaros en colores blancos, gris y negro. Acá hay una especial importancia en el techo, en el diseño del techo, que está formado por tres rajas de luz tipo gargantas que lo que hacen es atravesar todo el espacio y generan espacios de luz y sombra, y eso hace como una perspectiva especial de donde se mire, le da una perspectiva especial al espacio en sí. Quiero recalcar el detalle que hicimos en la pared donde apoya el mueble. Le pusimos un espejado con la idea de multiplicar la luz, de que el espacio se multiplique hacia el fondo y que el techo, si uno se para del lado del sillón, se puede ver la extensión visual que hay desde el techo en la profundidad gracias a este espejado. Este espacio quedó bastante funcional, ya que acá vive una familia, son 5 integrantes, y bueno, siempre está lleno de amigos, hacen muchas reuniones, y eso da también pie a nombrar de que
todo lo que es esta división con paños corredizos, hacen que los dos espacios que fueron diseñados por nosotras se unan y se incluyan. La parte de la galería, el asador y todo el living comedor. O sea, a la vez con la cocina, que también está todo conectado. Es muy importante contarles de que nuestro estudio está formado por gente capacitada y todo el equipamiento que ustedes ven en este espacio está hecho por gente que trabaja con nosotras, tanto carpintero como tapicero, electricista, durlero, porque pensamos que es muy importante apoyar la industria local, que lo que hace también es generar un ahorro para el cliente, y además lo más importante es que nosotros podemos jugar con el material, con los espacios, las superficies, para poder amoldarnos al espacio y hacerlo lo más funcional posible. Muchas gracias, como siempre, a Tienda Aquelarre por este look. Este es un diseño de Silvina Parra, me encantó, lindísimo el mono. Me encantó, una prenda súper fresca para los veranos tucumanos que realmente se hicieron esperar, pero que valen la pena. Te cuento que, como siempre, Prun me acompaña. Mira qué linda esta mochila, divina, me encantó. Zapatos en blanco. Costó ingresar la moda del zapato blanco, pero viene pisando con fuerza año a año. Me peino Patricia como todas las semanas. El make-up es de Ana Silvia Mesoni. Ustedes que están ahí del otro lado, no se muevan, que ya seguimos con mucho más. Un encierro. Te presentamos una nueva forma de comprar en Copitec Librería. Todo lo que querés sin moverte de donde estás y con cualquiera de tus dispositivos. Los mejores precios, ofertas y promociones en librería escolar, comercial, técnica, artística y mucho más. Con las formas de pago más convenientes y seguras. Y además, lo enviamos a tu casa o podés retirarlo de nuestro local. Copitec es tu librería en la red. Las diseñadoras Julieta Aragones y Noelia Fernández nos siguen presentando este espacio social. Estamos, por supuesto, recorriendo nuestra sección Visiones. En esta segunda parte, la galería y el espacio de encuentro toman principal protagonismo y, por supuesto, revalorizan esta obra. Compartamos juntos entonces estas dos diseñadoras tucumanas con un proyecto interesante en una vivienda de Yerbabuena. Hola, mi nombre es Noelia Fernández, soy parte del estudio AF Diseño Interior, que junto con mi socia Julieta Aragonés diseñamos esta casa en el country de Las Praderas. En este caso les voy a hablar del área exterior, que está formada por una galería techada, la que cuenta con el área del asador, el área del comedor, con espacio para 10 comensales y un micro living exterior. La premisa de este espacio es brindarle la mayor comodidad a la familia en el caso de una reunión social o del uso propio de la familia. Tiene una vista exterior que da directamente a la pileta, a la piscina y con una gran vista hacia el cerro. Este espacio cuenta con una mesa que es diseño propio del estudio. Es una mesa que está realizada en materiales muy nobles como la madera y el hierro. La tapa de la mesa fue un diseño propio de la diseñadora Julieta, que está formada por maderas cortadas y ensambladas en forma de espiga de pescado, lo que forma un rombo central que se va separando con los diferentes tonos de lustre. La pata es el mismo diseño de la mesa de centro que cuenta el living interior, que está formada por ángulos y por una estructura de hierro. Y también lo más importante de este lugar, junto con la mesa para 10 comensales, es la barra del área del asador. La barra cuenta con una isla interior, con mucho espacio de guardado, una bacha para la limpieza del lugar, y también los materiales que se utilizaron para acá fueron algunos materiales que se usaron en partes puntuales de la casa. Una de ellas es el revestimiento de piedra natural, que lo colocamos en la parte baja de la barra, en el fondo de la barra, y se iluminó para resaltar el juego de luces y sombra que da el relieve de la piedra. El espacio del asador y de la barra se completó con el equipamiento para darle la comodidad a las personas que quieran acompañar al asador en el momento de cocinar. En este caso elegimos las banquetas Tolix, que son galvanizadas con la base del asiento de madera. El asador también cuenta con un cerramiento de hierro con un sistema de guillotinas, lo que le da más que nada prolijidad y pulcritud al lugar una vez que no se está haciendo uso del asador. La iluminación del lugar es totalmente LED. Hemos jugado con los paneles LED en el cielo raso.
Contamos con también unas lámparas colgantes en el área de la barra, son lámparas de diseño. Tenemos ventilación artificial, como son los ventiladores en el área del living y del comedor. Y también hemos previsto contar con unos toldos sunscreen, porque debido a la ubicación que tiene la casa, a la orientación, que es mirando hacia el cerro, estos toldos, una vez que están bajados, previenen que el viento o el agua o la luz puedan molestar en el momento de que uno hace uso de la galería. Una premisa muy importante para nuestro estudio es lograr que el cliente se lleve a su casa o se lleve consigo lo que ellos siempre han soñado tener. Por eso tratamos de contar con los productos que ellos nos piden, colaboramos con toda la industria local y tratamos de conseguir realmente que su sueño se cumpla. Bueno, nosotros como estudio tuvimos en esta ocasión total libertad con la elección de los materiales y del equipamiento. Somos un estudio que venimos trabajando hace varios años y en otras ocasiones ya trabajamos para estos clientes, para los dueños de esta casa. Y bueno, tuvimos total libertad para la elección de las cosas y creemos que ellos quedaron muy satisfechos con esto. Los esperamos por nuestro estudio, AF Diseño Interior. Nos pueden encontrar por Instagram y por Facebook como diseñadora Julieta Aragonés y diseñadora de interiores Noelia Fernández. El hormigón es la piedra que fabricamos. Como todas las semanas, agradecemos a la familia de Gómez Hormigón por acompañarnos semana a semana. Ahora sí, vamos a unos cortes comerciales y ya volvemos. Llegamos una vez más al final de Una Anciana. Esperamos que hayas pasado un muy buen momento. Como todas las semanas, para nosotros, para nuestro equipo, es un placer realizar semana a semana Una Anciana. Arte, arquitectura, tecnología aplicada a los materiales. Todo esto y mucho más te presentamos en nuestro programa. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 9 de la noche por Canal 12 de CCC. Y como siempre te digo, seguinos en nuestra cuenta de Instagram, caro.aló, y a través de nuestra fanpage, Una Anciana, Arquitectura Una Anciana. Y si quieres ver nuestros programas, te quedaste con ganas de más, ingresa a www.haycontenidos.com. Hasta la semana que viene.